Élite Estéreo 97.5 FM y Jam Tune presentan Caribbean Connection con Selecta Kevin. Puede odiarme, pero no tocarme. Para el mundo es Yankee 212. Ya van a ser las 12. Añaña. Special weather control. No lele pandelele. Italy. Oh. Dicen ser mi friend, pero no lo son. Votemos de. Oye, señoras y señores, tenemos ya. Tenemos en vivo ya. Dios mío. Dios mío, tenemos en vivo ya a Yankee 212. Yankee 212, bienvenido, hermanito. ¿Cómo está, hombre? Saludos. Para el mundo, Yankee 212. Saludando a toda mi gente activada ahí en Yatun con DJ Selecta Kevin. ¿Qué dice? Aquí tranquilo, hermano. Esa es buena nota, hermano. ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado Yankee 212? ¿Qué dice el Yankee? Aquí bien, gracias a Dios. Todo marcha bien. Aquí trabajando como siempre. Siempre tratando de salir adelante como todo mundo. Eso es bueno, hermano, eso es bueno. Dios me libre. Tenemos a Yankee 212 a través de la 97.5 Elite Estéreo y a través de Jantun. Señoras y señores, nos pueden escribir en las redes sociales para hacerle cualquier pregunta que tengan a Yankee 212. Dios me libre. Hoy vamos a soltar todo. Hoy vamos a hablar con Yankee de todo. De todo. Oye, por ahí entonces vamos a comenzar claro, con claro, esto, claro. Vamos a comenzar con esto, Yankee. Vamos a ver si le dice, por favor, a ese público, ¿quién es Yankee 212 para esa nueva generación que solo ha escuchado las nuevas? Para que sepan que tenés música en trayectoria, hermano. Bueno. A toda mi gente. Bueno, mi nombre verdadero es Kevin Batiste. En el mundo artístico me conocen como Yankee 212. De aquí, nacido y criado en La Ceiba. Bueno, yo soy Yankee 212. Me vengo desarrollando la música desde el 2008 con mi tema Amor al Grupo como Beyoncé. Fue una punta que tuvo mucho éxito junto a Veneno, fue una combinación. La canción fue grabada y y desde ahí venimos trabajando en la música, metiéndole a la música y todo eso, tratando de salir adelante. Dios mío, hermano, este tema que acaba de mencionar, Mueve el Culo como Beyoncé, hermano, este tema fue un hit. En todo, digamos, todo Honduras, todo Estados Unidos, todo el mundo escuchó este tema y lo siguen jugando, hermano. Claro. Este fue un tema que grabamos de repente, estábamos en el estudio, estábamos fumando ahí, estábamos grabando esa noche y de repente pusimos el ritmo punta y Veneno tiró algo freestyle ahí, algo que ya tenía ahí en mente y nos pusimos a escribir, sacamos la canción, la sacamos así como parte de rebande, como le decimos nosotros los hondureños, parte de rebande, y la subimos a las redes sociales. En ese tiempo estaba Masi, en el mismo día tuvo como 200 descargas. Y eso, yo me animé a sacar mi mixtape CD, Lennox Avenue. Hermano, en eso del tiempo que estaba Yankee 212 moviéndose aquí en los Estados Unidos, hermano, para toda esa nueva gente que sabe, o sea, que no saben cómo estaba Yankee moviéndose por acá, vamos a ver, hermano, si le explicas a la gente cuál era el movimiento musical de Yankee en Estados Unidos. Bueno, mi movimiento musical, realmente, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía 17 años. Yo nunca había grabado un tema musical así en el estudio. Yo ya cantaba, pero nunca había tenido el atrevimiento de ir a un estudio. Porque cuando yo empecé aquí a cantar, siempre hacíamos conciertos con Julia, con Abraham, ahí siempre con Baby Gear, sacábamos un equipo a la calle, nos poníamos a cantar. En ese tiempo no había Neurotune, era puro cassette, y cuando venía a Fumantan, Aldorran, aquí todo eso, yo siempre me ponía, siempre los conciertos, ahí siempre me ponía a cantar con ellos, las canciones de ellos y todo eso, y al tiempo me logré, conocí al man Veneno, alguien me representó a Veneno me... Me presentaron a Veneno, cuando me presentaron a Veneno, Veneno me preguntó si yo cantaba. Al tiempo, fuimos haciendo buena amistad. Él me llevó a un estudio ahí, de un africano que solo le pagábamos nomás $15. Él nos daba las grabaciones todas crudas, así,
pero nosotros solo nos importaba grabar, de ahí al tiempo conocimos a Plano, ahí fue cuando creamos el tema Mueve el culo como Beyoncé. Dios mío, hermano, como vuelvo y te lo repito, este tema fue un hit. Este tema, todo el mundo habló de este tema, del Beyoncé, todo el mundo, Honduras, aquí en Estados Unidos, es como decir también el tema de Chuleta, hermano. Fue otro tema también de que reventó bocinas. Sí, ya tú hablas sobre eso. So, después de que salió Mueve el culo como Beyoncé, yo me animé, hice un mixtape y me animé a seguir haciendo música, porque yo empecé haciendo música así como un rebane, así como todo el mundo, como un rebane. Y me fue gustando porque a la gente le fue gustando también. Luego me animé a sacar un mixtape, que el mixtape se llamó Olé No Sabe, nos traía 31 canciones. Iniciado por Plano, y fue que después de eso saqué el siguiente hit, que era Aguie Honey Chique Honey Wukon Fox to Culé. Después de eso me animé a sacar Chuleta y vinieron saliendo muchos éxitos más. Hermano, pero aquí en Estados Unidos, ¿cuántos discos lograste grabar, hermano? Porque yo tengo como 4 discos de Yankee aquí en pantalla listos. Sí, cuando yo estaba allá logré grabar 4 CDs, 4 mixtapes. Es más, yo quiero conseguir una copia del Garifuna Gangster porque ese CD me gusta mucho y no tengo ni copia de él. Imagínate. Yo mismo buscando la canción no tengo copia de él. Aquí lo tengo enfrente, hermano. 20 canciones. Sí, él trae como 21 canciones, creo. Yo creo que se trae como 21 canciones. El Garifuna Gangster. El Garifuna Gangster fue el segundo que saqué. Fue el segundo que saqué cuando me mandaron para acá a Honduras y regresé a los Estados Unidos. Es el segundo mixtape. Después el tercero fue Nadie Me Quiere. Y el cuarto, ¿cuál fue el cuarto? Oh, Honduras a Mundial, fue el último que saqué, fue en el 2010, el último. Oye, hermano, en este tema que nos estaba mencionando, el álbum, el Garifuna Gangster, tenemos como, aquí lo tenemos en pantalla todo el álbum, te vamos a mandar una copia de él, donde tenés el tema Kiss Kiss, Para Abajo, I Get Herney, Cúcuta, La Policía. Hermano, este tema, La Policía, fue otro de los temas que no sé si te diste cuenta, pero también la gente lo escuchaba bastante. Oh, sí, esa, caminaba yo solito, yo fumando un blon, cuando la policía me pararon. Yo, la policía me para y me revisa, me pregunta si yo tengo visa. Me deportaron con una camisa. Son clásicas. Realmente en mis canciones siempre me gusta cantar mi vida, cosas que yo he vivido y cosas que me han pasado. A mí no me gusta mentir a los fans, siempre me gusta cantar la realidad. Claro, hermano, eso es lo bueno, ¿no? Para que la gente conozca. Dígame, hermano. ¿Cómo? No, te digo de que eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno de que le cantas la realidad a la gente y es lo mejor, ¿no? Porque cantas tu vida. Claro. Es lo mejor cantarle la realidad a la gente para que la gente sepa y que es la vida que uno vive, para no andar cantando en una película falsa como muchos que andan cantando cosas que no hacen, cosas que no son. A mí me gusta expresarme la persona que yo soy y que la gente sepa cómo yo soy. Correcto, eso es lo bueno, hermano. Saltándonos hasta ahorita, hermano, hablando de temas reales y todo, este tema, Mi Sacrificio, ¿qué nos puedes decir de este tema, hermano? El tema Mi Sacrificio, realmente el tema fue hecho como un homenaje para mi fan Scorpio, que él me contó su historia y yo decidí hacerle una canción. Él me contó su historia, todo lo que había vivido antes de llegar a ser boxeador, y yo me animé y escribí la historia, lo que él me contó, y luego me animé a sacar el tema, y es un tema que ha estado por redes sociales, estamos pensando en hacerle el video también. Wow, ese es bueno, hermano, porque también, aparte de ese tema, cantaste otro que se llama La Aventura. ¿Qué nos puedes hablar de este tema, hermano? La Aventura. Oh, La Aventura fue un tema que grabamos cuando estábamos en México con Fiucha, íbamos para México para Fiucha, bueno, íbamos rumbo al norte con Fiucha. Entonces, todo lo que iba viviendo en el camino, lo iba grabando en mi mente como detalle. Dije, hey, yo voy a hacer una canción de esto porque me gusta este tema, lo que yo estoy viviendo, lo voy a ir poniendo en parte hasta que haga una canción. Y así fue que formó la canción Aventura. Yankee 212, hermano, vamos a entrarle a lo que la gente quiere escuchar de Yankee. Hoy hay muchas personas que están escuchando la radio porque quieren saber qué va a decir Yankee de todo
estas problemáticas que tenemos en las redes sociales y queremos saber, hermano. Pero vamos a comenzar con esta para sacarla ya a final, porque se mencionó, ya tuve la entrevista con Don Remo, el veterano, y te queremos hacer la pregunta aquí a ti, hermano, porque se había mencionado que Don Remo te había comprado una canción. ¿Es cierto eso, hermano? Oh, realmente, realmente no fue ni así, sino que en el tiempo cuando salió la rola de la de Sean Paul, de Foreign, esa, hijo, no, que lo dejé a mí, me deporten. Yo no era cantante en ese tiempo, yo no era cantante de nada en ese tiempo. Yo ni cantaba, yo nunca había grabado, yo era un chamaquito ahí, un liquid boy que andaba por ahí caminando, ¿me entiendes? Entonces en ese tiempo yo siempre cantaba rola cuando Chombo, yo siempre la cantaba en el nado. Bueno, tal vez Remo la escuchó, el man como ya era artista, el man ya grababa y grabó la canción, o grabó la idea, o cosas así, o fue lo que pasó. O sea, de que Remo te escuchó cantarla y como en ese momento no cantaba, él la cantó. Sí, me imagino que sí fue, porque en esa canción, en el tiempo yo ni pensaba ser artista, yo ni pensaba que iba a grabar, pero yo siempre estaba cantando ahí, y cada vez que venían los panameños aquí a Honduras, a los conciertos, yo siempre abría los conciertos o cantaba esa canción. Y yo no quiero de que a mí me deporten, porque yo quiero ya quedarme en el norte, y yo no quiero que me lleven a algo así era la canción, ya ni me recuerdo. Dios mío. Oye, ese tema, hermano, muchos días me lo están pidiendo también. Ahí lo vamos a buscar en estos álbumes de Yankee. No sé si lo tenés en alguno de estos álbumes, hermano, para buscarla, ¿no? Para ver qué... No. Esa fue mi primera canción, pero nunca se logró grabar. La canción nunca se logró grabar. Siempre quedó en el aire. Oh, ok, hermano. Solo fue así la canción, solo fue así que... Vamos a ver ahora Yankee 212. Vamos a ver si vamos a hablar de otra de las polémicas que se han formado en las redes, hermano, cuando comenzó lo de Eddie Ranks contra Yankee 212, hermano. Vamos a ver si nos aclara eso, en qué quedó, hermano. ¿Se hizo algún mantumán? ¿Se arreglaron las cosas? ¿Cómo quedó la cosa con Eddie Ranks, hermano? No, Kevin, se te está olvidando algo. La primera guerra musical que yo tuve fue con Panchan. ¡Ey, sí, hombre! ¿Con Panchan aquí en el norte? Te está yendo muy adelante. La primera guerra musical, el primer hijo musical que tuve fue Panchan. Hermano, cuéntanos de eso, porque en realidad no me sé de lleno la historia. Pero vamos a ver, ¿cómo estuvo esa guerra con Panchan? Bueno, yo soy un man que a mí no me gusta hablar mentiras, pero me gusta ser real. Bueno, Panchan era un man que siempre fuimos amigos aquí en el barrio, pasábamos juntos ahí siempre compartiendo. Pero el man siempre fue un man sufrido. Siempre, bueno, yo voy a hablar la verdad, yo no estoy mintiendo. Entonces, Panchan siempre fue un man sufrido, que vivía donde Michel, donde Beba, lo pasaban echando de aquí a allá. Entonces, al hombre, yo tenía viaje para los Estados Unidos en el tiempo, cuando tenía 17 años. Yo no le pagué el pasaje, pero el viaje yo lo llevaba, y yo llevaba a mi amigo, y mi amigo fue que le pagó el pasaje. Y yo fui que lo... Porque yo le dije a mi amigo que lo llevara, y al tiempo, cuando estábamos en Estados Unidos, él se hizo amigo de Chabacán, y ya no me quería hablar, ya me quería saludar de otra forma, después que uno mismo le da la mano, tú sabes cómo uno manda, pa, que sí. Tú le das la mano, y después te en la espalda. Y así fue que empezó la guerra musical, y en ese tiempo, como te digo, yo no cantaba. Panchan sacó un CD primero que a mí, ya ni me recuerdo cómo se llama el CD que le había sacado. Después fue cuando yo saqué el culo con Obviante, y gracias a Dios tuve más suerte que él, porque mi canción se pegó más que el CD. Oye, hermano, eso no me lo sabía. De corazón no me la sabía, hermano. No sé si te recordás de algunos temas que se tiraron entre ustedes, hermano. ¿Y cómo quedó esa guerra, hermano? ¿Terminó aquí en Estados Unidos con un man-to-man o quedó todo limpio, normal? La canción era Panchan es sin fama, por eso a Panchan va a romperle la cara. A los que le dieron por posada, como Panchan es sin fama, por eso a Panchan va a romperle la cara. A los que le dieron posada ni les habla, está enojado porque tengo unos Prada. Me paro bien, me paro en su cámara. Yo sé que no, Panchan lo que quiere es fama, si es así, que se agarre de mi rama, porque Panchan no tiene ni cama. Son letras que ya casi ni me recuerdo, ¿me entiendes? Yo tengo más gigas que una memoria de 1000 gigas, chicos. Dios mío, esa no me la sabía, hermano. Entonces nos dices de que esa fue la primera guerra musical que te tenías con uno de los artistas, que fue Panchan. Entonces, ahora sí decimos que la guerra siguiente
sí. ¿Se formó con Eddie Ranks o todavía me estoy saltando a otra? Bueno, con el Ranks no fue ni guerra, porque Eddie Ranks, supuestamente la canción que me tiró fue Juan el Bautista, y yo respondí con la de no hagas lo que no te gusta que te haga, no seas imbécil, tengo talento más que ti, que Lionel Messi, mejor dame una Pepsi, que cuando alguien me tiro me pongo más crazy, voy a hacerte el brutality, y si no aguantas, yo te hago el fatality, no seas ignorante, tú eres chaparro, cuculón y yo soy más gigante, te metiste con los lele. Ah, bueno, la segunda guerra musical, pero para mí eso no fue guerra ni musical porque con las letras que él me tiró, no me hice ni cogía, chicos. No me hice ni cogía, hermano. Pero ahora todo está bien, lo llevamos bien ahora, todo está bien, todo está cool, ya arreglamos los problemas, ¿me entiendes? Correcto, hermano, y eso es lo bueno, ¿no? Que Yankee 212 sabe trabajar en eso. Yo siempre le he dicho a toda la gente, hermano, de que tal vez ellos no lo ven, pero Yankee 212, eso es un negocio musical. La gente en Honduras no está tan acostumbrada todavía, pero eso es un negocio musical, ¿me entiendes? Eso ellos no lo ven como que Yankee le está tirando a aquel o aquel le está tirando a Yankee, pero nadie sabe si ocurrió algo para que Yankee les tire. Ellos lo dicen, no, que Yankee le va a tirar. Sí, claro, realmente yo a todos los que le he tirado, yo nunca le tiro a... Si tú no me has hecho nada, yo no tengo por qué tirarte, yo no tengo por qué hablar de ti. Si tú no me has hecho nada, yo a todo el mundo que le he tirado es porque me ha hecho algo. Y a mí me gusta que se sepa porque son mucha gente que tú lo vas a ver ahí que la tiran de fresa, que son manes aquí, que son manes que la tiran agrandado. Y las cosas no son así. A mí me gusta que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo en el talento catracho, qué es lo que hace aquel, qué es lo que hace aquel, quién vivió, quién aquí. Porque aquí en lo que hay en el talento catracho hay muchos extorsionadores de música en el talento catracho. ¿Me entendés? Claro. Es lo que hay aquí en Honduras, en la música. Extorsionadores del talento catracho, algo así. Entonces, y a mí me gusta, como te digo, yo he sido padrino de muchos artistas, he sido padrino de menor, todo el mundo habla de menor. Si nosotros, los noleles, los piuchas, no vamos a triunfo, a hacer un concierto. Y menor nos andaba siguiendo ahí toda onda, lo traímos para acá, lo grabamos. Yo mismo lo puse en tarima, un concierto del Voice. En La Palapa. Fue la primera vez que menor se montó una tarima. Ahí estaba también invitado Anthony B, Anthony Boyle. Era el dirigente de esa fiesta, fue la primera vez. Y me alegra que me diga que salió de adelante, salió de mi escuela. Hermano, pero yo lo que la gente no ve y lo que la gente no sabe, la gente. Vamos a llegar al tema del menor. Vamos a llegar al tema, porque ahora sos vos el que te está saltando. Porque antes del menor, también había otra guerra que tuviste con Little Boy. La guerra que tuve con Little Boy, ahora te voy a hablar de la guerra con Little Boy. El man quería grabar conmigo. Él me dice, Yankee, tengo una canción estilo caro, pero le digo yo tengo una rola caro tutti. Yo tengo una canción caro tutti. El man me dice, grabémosla juntos. Yo le digo, yo no puedo grabar tu canción porque vos me estás copiando más bien a mí. Porque, vaya, yo saco caro tutti y vos sacas una canción estilo caro. O sea que si yo no saco caro tutti, vos no tienes idea para sacar estilo caro. ¿Me entiendes? Entonces, de repente el man sacó su canción. Entonces, bueno, la canción se pegó. Yo no canté la canción con él porque, para decirte todo, que la canción sale Future haciendo el intro. El man quería que cantara la canción con él. Yo no canto con cualquiera, yo canto con el que yo quiera. No el que quiera cantar conmigo. Así es la cosa. Entonces, de ahí decidí tirar al man porque los manes son infamas. Es que son muchas cosas que tengo que hablar. ¿Cómo te digo? Oye, sí. Y de ahí empezó la guerra musical. Hermano, pero esa podemos decir que fue una de las guerras, hermano, más escuchadas en Honduras. La gente hasta pedía o piden todavía de que Yankee se presente con Little Boy en una tarima. Si ahorita se unen los dos en un lugar y se hace un show, un man to man, hermano, ¿estaría listo Yankee 212 para acribillar o no a Little Boy? Kevin, como te digo, yo tengo listo mi fusil.
yo siempre tengo listo mi fusil. Little Boy es un man, ¿cómo te puedo decir? Es un artista. No sé por qué la mayoría de los artistas de talento catracho tienen miedo de enfrentarme en tarima. Little Boy es un man que cuando Little Boy no me miraba, tiraba la tiradera. Pero si yo llego a una fiesta ahí y él estaba cantando, él no tiraba la tiradera. Si Little Boy no me mira, él tira la tiradera. Si Little Boy me mira que está en una fiesta, él no tira la tiradera. Él me tiene miedo. Una vez el mismo, antes de Boden, tenía una fiesta acá mismo, Puerta en Ciro, él estaba cantando. Y yo te apuesto que si yo no llego a esa fiesta, Little Boy me tira. Pero yo llegué a esa fiesta, yo estaba ahí. Yo digo, si este man me tira, yo voy a agarrar el mic y nos vamos a tirar ahí. Nadie quiso eso, y bueno, no pasó. La vaina no pasó y todo eso. Y el man siempre me ando viviendo, ¿me entiendes? Dios mío. Oye, a mí me gustaría ver eso en tarima, ¿eh? No sé por qué, pero me gustaría ver a todos esos manes que se le han corrido a Yankee. No sé por qué, pero yo necesito de que... Musical, ¿no? Algo, como te digo, todo lo que ha hecho Yankee es musical porque el man está contestando. Yankee no está haciendo tiraderas por hacerlas. Entonces, me gustaría ver ese man to man que se aclare todo en tarima. Como lo que fue con Menor, hermano. Hablemos ese de Menor ahora. ¿Cómo estuvo todo eso, hermano? El man to man que se hizo. Porque hubo una polémica que no se sabía quién ganó, que si ganó aquel, que ganó aquel otro. Bueno, la vaina con Menor estuvo así. Bueno, Menor es el único artista que yo pensaba que me iba a ganar. Menor yo pensaba que era el artista que me podía ganar, pero si no, lo que puse a pensar, si Menor no me puede ganar, no me puede ganar nadie. Entonces, me dice Menor, bueno, ya que todo el mundo está hablando que quiere, mire Menor, tú ya me tiraste, ya que todo el mundo está hablando que tú ya me tiraste, hagamos una fiesta y hacemos dinero, y acá la gente quiere que nos montemos una tarima, a rompernos la madre literalmente, montemos una tarima, démosle show a la gente lo que la gente quiere ver, nos repartimos el dinero, me dice, bueno, está bien la idea, démosle, hicimos la idea, bueno, el audio casi no estuvo, ¿cómo te puedo decir? El audio casi no estuvo perfectamente bien, pero la gente que llegó. Muchas gracias para la gente que asistió, para el Chicle, que fue el organizador de la fiesta y todo, para toda la gente que nos ayudó. Y la fiesta se realizó y los testigos que llegaron, y no te lo digo yo, puedes preguntarle a los testigos que estuvieron en la fiesta también, que yo gané el combate lirical, limpio, sin nada de trampa, y así fue. Y cada quien por su lado, y al final nos tiramos en la tarima y al final nos fuimos a repartir el dinero juntos. Y tranquilos. Nada, ¿entiendes? De problema ni nada, todo estuvo tranquilo. Se tiró, Yankee fue el ganador. Yankee nos está diciendo aquí en la radio, en la 97.5 Elite Estéreo y en Jamtun, que él fue el ganador de esa vaina. Y así fue, todo en las redes sociales se había dicho que Yankee. Otros decían que Menor, entonces ya Yankee lo aclaró, él estuvo ahí. Entonces vamos a tener que preguntarle a Menor qué dice él. Pero ahorita Yankee nos está informando y nos dice que fue él, fue Yankee 212. Claro, y tú le puedes preguntar a todo el mundo, a los que fueron testigos en esa fiesta ahí, a todos los manes que fueron testigos y a los que llegaron ahí, llegando el combate, todo fue limpio y gracias a Dios todo salió bien y cada quien se puede rebanar con su plata después, cada quien por su lado. Pero todo estuvo bien y me alegra que Menor saliendo adelante, él es un buen artista, tiene talento, tiene lírica y ¿me entiendes? Hay que darle esta vaina que cada quien... Tiene suerte, algunos le llegan más tarde, algunos le llegan primero. Solo hay que tener paciencia y esperar, chicos. Oye, eso es cierto, hermano, muy cierto. Yankee, vamos a hablar del otro tema, hermano. Uno que sí en realidad se está regando fuerte en Facebook, en todas las redes sociales, en YouTube, en todo. Lo de el tema bebiendo y fumando, hermano. ¿Qué pasó con ese tema, hermano? Por favor, acláranos eso. Bueno, bebiendo y fumando fue un tema... Un tema que yo ya lo había grabado, el tema fue creado por mí mismo, el coro escrito por mí mismo. El tema ya lo había grabado con Chamo Pi, pero yo siempre voy a Chamo Pi. Voy a grabar este tema contigo, pero lo vamos a grabar así como freestyle. Después lo voy a grabar oficialmente. Lo grabé con Chamo Pi y con Liro Pi ahí en San Juan Pueblo. Ahí lo grabamos como freestyle, a la gente le gustó, le empezó a gustar. Después, luego yo tuve una gira por allá por Tegu. Una gira por Tego, ahí andaba visitando a Tuta. Luego llegué ahí al estudio al estudio que le decía RK, pero ahora le digo RKK, ¿me entiendes?
Llegué por el estudio, JCP me dijo, oye Yankee, cuando tú vas a hacer una canción con nosotros, yo nunca le dije a JCP, nunca salió de mi boca, yo quiero hacer una canción con ustedes. Yo nunca les dije a ellos, JCP me dijo, Yankee, ¿cuándo vas a hacer una canción con nosotros? Y realmente, y en la canción solo iba a salir yo, Fresh y JCP. Le dijo que tengo Nango de metido, ahí llegó Nango de metido, se me sentó al lado, oye Yankee, mira, yo quiero que me dé un pedacito la canción ahí, dame un pedacito la canción ahí, por favor. Oye, yo le digo, no hay falla, móntate, chico, hay que darle, le vamos a dar, chico. Y ahora, después, un día estoy aquí, va, para un concierto de Plan B, aquí en Teiba, me encuentro con JCP ahí en una barbería ahí, en un barrio Limán, me encuentro con JCP, Fresh, con los manes, esos manes, me lo encuentro. Yo sé que ellos iban a cantar en el estadio, pero yo no les dije nada, ellos me dicen como si no sabía. Ellos me vieron, me los encontré y me lo pongo a pensar. Y dije en mi mente, estos manes van a ir a cantar al estadio y no me han dicho nada. A rato, como pichacha fue al estadio, fue al concierto, entonces pichacha me dice, yo perro, me dice, esos manes acordaron tu parte de la canción Bebiendo y Fumando. ¿Cómo van a hacer esos manes eso? Le digo yo, si la canción es mía. Ellos me están faltando el respeto. Yo vivo aquí en Ceiba, yo no vivo en Panamá, yo no vivo en Holanda, yo vivo aquí nomás en Ceiba. Ellos me pueden decir, Yankee, vamos a cantar la canción. Son unos manes que ellos quieren grabar contigo, pero solo ellos quieren coger la pauta, solo ellos quieren hacerse famoso y siempre dejarte a ti hundido en el barco. Ellos quieren salir a flote, ¿entiendes? Oye, Yankee, espérame que te interrumpa, hermano, espérame, perdóname que te interrumpa, hermano, porque quiero que aclares primero. Dale, no hay problema, mano. Yeah, antes que aclares esa parte, hermano, porque también en las redes sociales JCP decía que el tema era de él, o sea, es de JCP. Entonces ahorita Yankee dice que es de Yankee. Entonces, ¿cómo está eso, hermano? Un enredo. Aclarale eso a la gente, por favor. ¿Es de Yankee el tema? Bueno, el tema es mío. Sí, más tarde, más bien, lo que vos cantaste, el primer tema, que fue la canción con Chamo B, junto a Chamo B, que Chamo B cantaba su parte. Ella en Boston le gusta Manhattan, no está acostumbrada, solo está acostumbrada a comer comida en lata, con Chamo B. La canción fue grabada con Chamo B, Little Phil, JCP es un man que siempre le gusta andar robándole canciones a la gente, y yo creo que la gente se sepa, por eso fue que yo le tiré al man, para que la gente se diera cuenta que es lo que corre con el man y cómo el man trabaja. Ahorita mismo, como yo estaba viendo el otro día, para decirte, en el video de Zorro Viejo, estoy viendo ahí en las redes sociales que un man publicó el video de Zorro Viejo, JCP y varios artistas, no JCP y los nombres de los demás artistas. Siempre queriendo coger toda la pauta, ¿me entiendes? Él trabaja así. Por eso yo le digo a toda la gente que no trabajen con gente vividora, así que gente extorsionadores del talento catracho. Dios mío. Ay, Dios mío. Hermano, vamos a ver, vamos a entrar al tema de ahora. El principal, hermano. Big Nango y Yankee 212. Hermano, ¿qué está ocurriendo en las redes con ese tema, hermano? ¿Quién más que tú para que nos expliques? Bueno. El problema con Big Nango, así como te estaba diciendo, Big Nango fue un man que llegó de metido al estudio. Llegó al estudio y me dijo que le diera una partecita a la canción, que le dejara montarse. Yo le hice caso, le di un... para que más se montara en la canción. Después viene el man y Big Nango es un artista que él se le quiere agrandar a uno mismo artista. Cuando él me fue a pedir para montarse en la canción, él no se me agrandó. Él me fue a rogar ahí todo humillado, que le dejaron una portecita en la canción. Después se me quiere venir a agrandar en la calle. Vinango es otro man. Yo estaba en varios conciertos que Vinango ha cantado. Si yo estoy ahí, Vinango no canta mi canción. Pero si yo no estoy ahí, Vinango canta mi canción. Es otro man que él quiere poner pauta solo el sol, entonces. Y con Vinango habíamos quedado un acuerdo que ellos me iban a dar un dinero porque ellos me querían comprar la canción, entonces después hicieron los males, se hicieron los tontos como si no era con ellos. Y tú estás excesivo. Oh, Nango fue a Estados Unidos, para hacer gira mi canción, a cantar mi canción a todo concierto que fue, él estaba cobrando en dólares. Si él fuera otro, de su voluntad, yo no lo estaba cobrando, ¿me entendés? Pero va a tener que decir, Yankee, mira, toma esto, boom, ¿me entendés? De su voluntad, por el paro que lo estoy haciendo, él todo lado donde va, Yankee 212, ¿qué? Nadie vive de fama, con que me mencioné, yo no gano nada con que me mencioné y tú te estás llenando la bolsa con mi nombre, ¿me entendés? Eso fue lo que pasó con Nango.
Y es porque, como te digo, Nango lo que, con su gira que hizo Nango en Estados Unidos, Nango tenía que darle dinero a Milnor, Nango tenía que darle dinero a KCP, a todos esos males, porque Nango solo fue a cantar canciones que no eran de él a Estados Unidos. Fue a hacer gira con canciones que no eran de él. Para que estos chavalos, estos, los demás artistas son chavalos que no saben nada. Ellos alegres, como que, oh, Nango está cantando mi canción. No. A mí, que Nango cante su canción, él tiene su fama, yo tengo mi fama también. Aquí estamos, aquí nadie es más grande que nadie, ¿me entiendes? Aquí todos estamos parados en la misma tierra. ¿Me entiendes? Hermano, estás en lo cierto. Te entiendo la parte de Yankee. Que se, oye, esa polémica que se está formando, y lo tienes tu razón, hermano. Tienes tu razón, ¿para qué? ¿Me entiendes? Porque si fue así, hermano, de que el man venía a cantar tus temas y todo, entonces el man te tiene que dar o crédito o algo, porque también te tiene que reconocer, porque son temas de dos artistas, un featuring, por eso se llama featuring. Y ahora, Lenín Guerrero, hermano, se publicaron unas imágenes en tus redes sociales. ¿Qué ocurre ahora con Lenín Guerrero, hermano? No, Lenín Guerrero, el problema es con Lenín Guerrero, porque Lenín Guerrero supuestamente es el manager del man. Lenín Guerrero es un man que supuestamente se graduó, como dice él, que es graduado, también es inteligente, pero yo no le veo nada de inteligente, lo que él es un bruto, vividor, oportunista, es más lo que es un man oportunista, que le quiere estar viéndole la cara a uno, y aquí en esta vida nadie es tonto de nadie, nadie es títere de nadie. Ah, oh, man, yo no he visto, ¿me entiendes? Yo camino con man de serie y nada, pero no, ¿cómo te digo? Ellos, a mí no me importa que ya no me paguen, que no me den mi dinero, como quiera, que no me den nada, pero yo, con que les tire, ya me siento bien, así ellos ya lo van a andar cantando la canción. Así ellos ya no van a andar cantando la canción, porque yo sé que a Vignango varias veces lo han contratado pensando que la canción es de él, porque hace mucha gente me ha dicho, oh, la canción es de Vignango. La canción no es de Vignango ni de JCP, ni de JCP. Como es un man que va a los medios y todo, se ha adelantado por la gente que dice que la canción de él, pero oh, man, ellos no tienen nada que ver, la canción es mía, propia. Dios mío. Oye, Yankee está aclarando todo. Todos los que están en sintonía ahorita en la 97.5 Elite Stereo y JamTune.net, hermanos, corran el link. Yankee está aclarando todo. Yankee está aclarando todo y lo está diciendo sin pelos en la lengua y todo. Vamos a tener a todos los artistas uno de estos días en línea, que se aclare todo y de un fin y todo terminar o alarmar las cosas, porque también Yankee queremos que nos aclare, hermano, porque se está informando en las redes y todo de que Yankee 212 va a tener un man to man con Big Nango. ¿Se acepta o no, hermano? Bueno, me gustaría que se arme ese man to man. Yo lo quisiera ver en tarima para partirle la madre en tarima como los grandes, sin nada de pelea ni nadie, en tarima puro lirical, puro liriqueo, como dicen los boricuas, chicos, puro liriqueo. Nada personal, cada quien puede ser apuesta por dinero o como sea, pero que si él es bueno para robar canciones, para andar cantando mi canción, que sea bueno para enfrentarme con mi propia lírica, ¿me entiendes? Porque yo sé que Nango no aguanta en tarima, chicos, me lo como en dos, tres, no me aguanta en tarima, el descarado ese. El tipo ese no me aguanta en tarima, chicos. Oye, chicos, yo lo reto. Yo quiero que tú me hagas un póster más bien haciéndole un reto a él, que me pague mi dinero, lo que me debe tanto que se quede agrandado en la calle. Porque te voy a contar como para el concierto del Voice aquí, en diciembre, o noviembre del año pasado. Él cantó ahí como con todos los artistas que tiene feature, él los llamó a ellos. Yo estaba ahí, él no me llamó a mí. Cuando voy a otro lado, Nango anda cantando mi canción. Eso es una falta de respeto, ¿me entiendes? Gente. Y ellos hablaron mi palabra, yo dije a ustedes, yo no quiero que ustedes vuelvan a cantar mi canción, ellos me están faltando el respeto, ellos lo seguían haciendo, como buscándome, entonces yo decidí hacer la tiradera para que ellos no canten la canción, porque ahora si yo le hice la tiradera, si ellos van a cantar la canción, yo sé que la gente le va a hacer buu, más bien, ¿me entiendes? Yo sé cómo trabajo musicalmente, para muchos chavales no saben, como a mí todas las personas me critican que yo hago tiradera, ya que pasan tiraderas. Yo me meto a las redes sociales a ver Puerto Rico, Panamá, Jamaica, todos los días están en guerra los artistas. Claro. Los artistas internacionales todos los días están en guerra. Todos los días hay guerras musicales, para que aquí lo que hay un montón de artistas cacahuate. ¿Me entiendes? Oye, Yankee, entonces podemos decir oficial de que Yankee 212 es el Vice Cartel de Honduras ahorita. Porque me decís, hermano, que le ganaste a Panchan,
le ganaste a Panchan, le ganaste a Eddie Grant, le ganaste a Little Boy, le ganaste al menor y le terminaste ganando. Bueno, esta no se sabe porque todavía no hay un man to man, no hay enfrentación musical, pero ya tiraste tu primer tema, hermano, ya tiraste tu primer tema. Bueno, también le tiré a mi pana, que es el Big Daddy, pero ya nos llevamos todo cool también ahora, ¿vos? ¿Me entendés? ¡No, hombre! No, pero pues, Big Daddy, él fue el mismo que empezó, que él hizo un video ahí tirándome. Y luego yo respondí, porque tú sabes, yo nunca me quedo callado, oye, tú me atacas, yo me respondo, chico. Hermano, háblanos de ese tema contra Big Daddy, hermano. Ese sí que no me lo sabía, que fue explosivo. Sí me recuerdo de que le decías de las cadenas y toda esa vaina, pero al público que no sabe, hermano, vamos a ver si se lo aclaras, hermano. Bueno, saludos para Big Daddy ahí, tú sabes, activado el pana, tú sabes. No, el tema con Big Daddy fue con Big Daddy, que con Big Daddy, él hizo un video, ¿no?, ahí con los Pop Pala tirándome. Ahí, Caro Tutti, ¿me entiendes? Caro Tutti fue una, fue algo que yo saqué, entonces es como que diría yo, Yantun, algo, hablando mal de Yantun, tú lo hago de personal porque tú fuiste el que sacaste Yantun. Claro. Entonces te cae a ti, ¿me entiendes? Right? Entonces él sacó un video ahí cantando en Caro Tutti, entonces luego yo. Y a mí, tú sabes que los padres siempre están en las redes sociales, los padres son los que le dan chile, son los que ponen, en salsa, esto y los que le ponen sazón. Ellos me dicen, oye, Yankee, usted se está tirando, oye, chico, vamos a hacer algo, vamos a responder a la respuesta, porque no nos podemos quitar con los brazos cruzados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y así fue, pero ya todo está cool con el man, ya nos llevamos bien y todo está cool, ya pasó todo. Oye, eso es lo bueno, hermano, y te felicito en realidad, porque Yankee, hoy has hablado, hermano, has dicho todo lo que la gente está esperando saber. Y como te dije al principio, sos el Vice Cartel de Honduras ahorita. Has eliminado a todos los artistas que mencionaste. Solo falta saber ahorita lo de Big Daddy. A Papadí también le he tirado. A mi pana Papadí también le he tirado. A Papadí, que ahora también nos llevamos con el man. ¿Me entiendes? Oye, eso sí está serio, ¿eh? Sí me gustaría le que... Le he tirado a Chabacán. ¿A quién es uno Chabacán? A Chabacán también le he tirado. ¿No? A Papadí. Oye, hermano, yo le he dado vuelta al talento Castracho. Yo le he dado vuelta. Hay unos temas que sacaste ahí contra Chabacán. Esos temas, hermanos, en YouTube tienen como millones de views. Dios mío, yo creo que estabas con Temptation en un parque. Con Temptation por Enesha, el especial team por el ley. ¿Ah? Estaban en Trujillo en ese entonces cuando hicieron ese video, hermano. No, estábamos en Nueva York. Ese video fue en Ferris Point. Ese video. Tenemos dos partes. La primera parte fue en Nueva York y la segunda parte que grabamos aquí en Trujillo. Dios mío, hermano, ese video y todo. La gente habló y se comentó y desde ahí como que ya no escuchamos más de Chabacán. Como que Yankee también ahí le dio la varita de castigo. Bueno, realmente se está retirando más duro ahí. Sentencian por el hecho. Chabacán se volvió para ti más. Cuando lo veo, por la esquina pasar. Bueno, en ese tiempo, Temptation fue el primer tema que grabó y yo lo puse en mi mixte para ayudarle ahí. Yo le di una mano también, como te digo, yo soy padrino de muchos artistas. Yo soy padrino de King Fuda. La primera canción de King Fuda fue conmigo, la que hasta rafando. Y esa canción se pegó también aquí en Honduras, tú sabes. Claro, claro, hermano, eso sí, tenés razón. Esa canción de Raspando, ¿para qué? Fue el hit, otra vez, ya, otro hit de Yankee. Ya, también soy padrino de King Jung. De King Jung cuando... If you wanna roll with me, girl, I wanna see you naked. Roll with me, otro tema que también sonó serio. Me entiende. Ahí como te digo, yo soy un man que yo tengo trayectoria. Yo le he ayudado a muchos artistas y a todos los artistas que yo le he tirado. Son artistas que son mano vuelta. Son doble cara, yo soy más leal, yo camino firme con los que camino firme conmigo, ¿me entiendes? Tú me das la espalda, yo te doy la espalda, chico. Eso sí, así hermano. Tenés razón, hermano, y creo que la lealtad es lo primero. Y si te han fallado, entonces por eso es que Yankee 212 hoy ha contestado. Hermano, otro tema. Vamos a hablar ahora cómo te viene o cómo va ese trabajo, hermano, con Future. ¿Cómo estás trabajando bien con Future? Todo el grupo Nolele. Bueno. Antes que te hable de Future, tengo que hablar de Plánamo. Porque mi carrera musical empezó con Plánamo. Plánamo fue el primer man que me empezó a grabar seriamente, así como te digo, con él fue hermano. Sacamos un culo como Villanes, con el man estuvimos trabajando, hicimos 4 mixtapes, pero yo empecé a tener muchos problemas con la gente y Plánamo así. Nos dejamos de llevar, empezamos con problemas, nos hicimos así. Y también nos llevamos bien con el man y nos alejamos de la música. Cuando yo conocí a Future, yo lo conozco, cuando yo conozco a Future,
Chucha tocaba con Joe Lyon, ahora no se llevan los manes. Ahora Chucha no se llevan los manes. Chucha tocaba con Joe Lyon en el máximo. En el máximo por White Plains. Yo siempre andaba con un mixtape. Yo siempre andaba con mi CD en la disco. ¿Qué? ¿Me entiendes? Siempre andaba en la disco. Sí, yo siempre andaba en la disco con mi CD. Yo le decía, Chucha, jugame mi mixtape ahí. Chucha no quería. Chucha, porque Chucha solo jugaba música jamaiqueña. Chucha no quería. De John Lyon quería jugar mi música, pero Chucha no quería. Y trabajaban juntos ellos dos. Trabajaban juntos. Wow. Y así, yo como soy, entonces, como yo soy humano, como yo siempre fui un tipo necio, aunque tú me decías, ya que yo no jugar tu canción, yo trataba donde otros dije, jugar mi canción, así, hasta que la gente, hasta que me di a conocer. Ahora muchos del talento castracho tienen esta vaina fácil. Cuando empecé a cantar en ese tiempo solo estaba Chabacán, Remolino, no había ni Aerotune, no había tantas cosas como hay ahora, que tienen facilidad, que tienen más que tienen Facebook, todas esas redes sociales para promocionar canciones ahora. Antes no había toda esa vaina, antes era pura cosa y había que retroceder, adelantar, ¿me entiendes? No, claro, hermano, eso está entendible. Pero wow, entonces tu carrera comenzó con Planamu Sound y de ahí, ¿cómo llegaste entonces a unirte ya con Future? ¿Qué ocurrió con Planamu para que te alejaras, o podríamos decir para que dejaras de trabajar con Planamu y llegar a Nolele? Primero bueno, a Future Sound, ¿right? Bueno, cuando llego con Planamu Sound trabajaba primero, luego cuando me uno a Future fue cuando me mandan para acá. No, antes que me mandaran para acá yo ya empezaba a tener comunicación con él, ya no empezábamos a llegar, cositas así, y tú sabes que cuando uno fuma empezaba a ser amigo, así lo fuimos acercando todas las cosas, así acercando, nos fuimos dando amigos, ¿no? Como yo me alejé de Planamu, empezamos a trabajar con Future, y ahí seguimos trabajando, aunque alguna gente no nos quiere porque nosotros somos las personas que le decimos las verdades y somos reales, nosotros siempre hablamos la verdad, la gente del talento catracho, por eso mucha gente no nos quiere. Y, porque tiene el talento catracho, como te puedo decir, aquí cada quien tiene su grupito, cada quien elige su persona, así son, aquí cada quien corre por su cuenta, ¿me entiendes? Claro, hermano, eso el talento entendido. Catracho, así está la cosa. No, claro, y entonces con Future, hermano, ¿cómo llegaste a trabajar de un solo con Future? O sea, con Nolele. Ya con Nolele, ¿cómo llegaste con Future Sound, con Future Scalachi, a trabajar, hermano? Bueno, como te puedo decir, cuando llegué a trabajar con ellos, bueno, cuando a mí me mandaron de Estados Unidos, la segunda vez que me mandaron de Estados Unidos, el que estaba aquí, que estaba pegado cuando yo llegué acá a Honduras, que vine de USA, era Temptation, pero en el Temptation estaba pegado, andaba por todos lados sonando el man. Entonces cuando yo llegué, yo soy un man versátil, yo hago punta, danza, hip hop, en todo ritmo me puedo montar, también canto a capela en los conciertos, cosas que manes no pueden, que muchos artistas no pueden hacer. Y cuando llegué acá, Temptation estaba pegando el man, dije, tengo que ver cómo está todo el área acá para conseguir el rango y poner mi nombre aquí en Honduras, ¿me entiendes? Porque yo ya me recuerdo que tú siempre me escribías, que te mandaba mis canciones cuando yo estaba allá. Yo no. Claro, claro que sí. Claro, y Baby Hill también, ahí que Baby Hill siempre me escribía ahí, porque le mandaba mis canciones, así fue que empezó mi carrera. Entonces, yo ya me daba a conocer con la gente, entonces cuando llegué acá, nada estaba trabajando con Tentecha, y nada, hacían fiestas, no me invitaban ni nada. De ahí me empezó a salir fiestita por ahí, porque tú sabes, ya la gente me conocía, pero no me había escuchado de mí en concierto, me habían hecho en acción. Empecé a hacer concierto, hice el primer concierto, a la gente le gustó, ya me empezaban a llamar, hasta que marqué mi nombre aquí en Honduras. Es lo que muchos artistas no entienden. Yo me les vine a meter a su mercado. Dios mío. ¿Entiendes? Porque yo estaba en otro mercado, yo estaba haciendo puntas, así de puntas rock, todo eso. Cuando vine acá, yo me les vine a meter al mercado tan dentro que atracho acá en Honduras. Y así hasta el fin de hoy aquí. Gracias a Dios, dándole. Eso sí, hermano. Adelante. Yankee Dotose, te felicitamos, hermano. Hoy has hablado, hermano. Has hablado, te has soltado sin ningún problema. Vamos a ver, Yankee Dotose, tus redes sociales, hermano. Tus redes sociales para que todos esos fans, los manes que te están escuchando ahorita, que te agreguen, hermano.
bueno, en mis redes sociales, en YouTube, pueden ver mi video como en Yankees 212 TV. Me pueden buscar también en Facebook por Sam Price 212, Yankee Fam, la página Yankee Fam, también por la página Yankee Kevin Batiste. Me pueden buscar en Twitter, Yankee 212, en Instagram, Official, Yankee 212, todo, Yankee 212, todo, Yankee Everything, Yankee 212. Yankee 212, hermano, algo más que le quieras agregar al público que sepan, algo más que tal vez nos faltó a nosotros preguntártelo, hermano, ¿qué le quieres decir a ese público que te escucha a través de la 97.5 Elite Stereo y a través de Jam.net, hermano? ¿Algo más que agregar? Bueno, a toda mi gente, a todos los fans de New York City, Bronx, Queens, Boston, New Orleans, Houston, donde se encuentren, en Italy, todo el mundo que está promocionando el talento catracho, en Panamá, todo el mundo que está, que sigan apoyando el talento catracho, tenemos, mi gente, para el talento catracho a la cima, pero sin el apoyo de ustedes, no se va a poder. Para todos los promotores de la radio, jueguen más música catracha, aunque no jueguen en la mía, pero pongan música catracha, demuestren el talento. Los jamaiqueños se apoyan entre ellos mismos, los jamaiqueños pues, solo escuchan su música jamaiqueña, los panameños solo escuchan su música. Nosotros hagamos así, solo escuchemos talento catracho. Al carajo a todos esos males que ven, al carajo a todos esos otros países. En otros países, si tú vas, se lo escuchas. Tú vas a Colombia, los colombianos van a escuchar, se escucha en otros países. Tienes que lo que hacemos aquí en Honduras, alabamos. Que para que te alaben en tu país, tienes que ser de otro país. Si sos de aquí en Honduras, no te alaban. Porque aquí lo que yo veo es que ningún garífuna, más por los garífunas, ningún garífuna quiere ver a otro garífuna que se haga millonario por la música. ¿Me entiendes? Claro, hermano, claro. Wow, man. Lastimosamente es así, hermano. Pero bueno, Yankee, para terminar, hermano, primero te tenemos que agradecer de esta casa radial 97.5 Elite Stereo y Jam.net por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Y segundo, hermano, ¿listo para un man-to-man con Big Mango? Yo estoy listo para cualquiera del talento catracho que se quiera venir con un man-to-man conmigo, cara a cara, sin pelear, a puro liriqueo. Nos vamos en tarima con el que quiera, con Taiga pisto por medio, siempre habiendo piso, dinero por medio, chicos. No, yo me enfrento con tarima con quien sea, me parto la madre con quien sea, liricalmente. Oh God. Yankee, no, entonces, hermano, a nadie, yo no le tengo miedo a nadie. A nadie. Bueno, como te digo, esto es música. Hasta los mejores boxeadores, todo el mundo ha perdido, todo el mundo pierde en el mundo. Si tú me ganas, para mí es normal, la vida sigue. Si yo te gano, la vida sigue. Eso es normal, eso es música. Sí, es como el fútbol, unos ganan, otros pierden. Así mismo, En basquetbol, unos ganan, otros pierden. Así es. Si perdés, no, pero es que la gente porque, ¿qué es lo que pasó con JCP? Cuando yo le tiré a JCP, JCP no ha vuelto a pegar otra canción después que yo le tiré. Lo apagué. Lo desapareciste del mapa, hermano. Lo desaparecí del mapa. JCP puede grabar. JCP grabó con Farruko. JCP grabó con Ñengo Flow. JCP grabó con grandes artistas. Ninguna canción de JCP se ha pegado. Ninguna canción de JCP internacional con grandes artistas se ha pegado como me pegó Bebiendo y Fumando. ¿Tengo razón o no? Eso sí, hermano. Eso sí. No he escuchado otro tema por ahora que sea lanzado a las radios a pegar, ¿no? Es cierto, tenés razón. Él grabó con Jones, grabó con Ñengo, grabó con Farruko. Ni esas canciones se han pegado como se pegó Bebiendo y Fumando, chicos. Claro, y Bebiendo y Fumando fue un hit. ¿Para qué, hermano? Fue un hit. Todas las emisoras, todo el mundo, todo Estados Unidos, podemos decir todo Centroamérica, porque también, no sé si te diste cuenta, pero como que el Boy se fue a cantar algunas partes de las canciones de Yankee 212 a Panamá también. No, sí, el Boy es un man que el Boy sí lo conozco, Andrés en tiempo también. Él ha copiado varias líneas de mis canciones, así como esa. Yo soy tu perro y tú eres mi ferry. Déjame ser tu perro y tú mi perría. Ah, son líneas mías, porque el man, yo le he abierto concierto aquí al man, aquí en Honduras, le he abierto concierto y yo me voy bien con el man ese. Una vez quedamos que íbamos a hacer canción, pero tú sabes, él es un artista internacional y yo no tengo tiempo para estar robándole a un artista, porque yo también tengo lírica, yo hago los míos. No me gusta esperanzarme en ningún otro artista que me suba. Si yo puedo, si me toca subir la escalera solo, la voy a trepar solo, chicos. Hermano, nos preguntan también aquí, entonces, nos preguntan, hermano, antes de finalizar, nos preguntan si dónde está grabando ahorita, donde Romelito o donde DJ Roland. ¿Cuáles de los dos está grabando, hermano? Bueno, con DJ Roland, antes trabajábamos con DJ Roland, pero lo que pasó con DJ Roland, que una vez estábamos juntos, teníamos
estábamos trabajando Future con DRRD, un concierto, no es uno malentendido. Después vino el primo de Roland, le robó la computadora a Future, le puso pistola. Y, oye, si yo te pongo pistola y te quito tus cosas, eso es un robo, ¿me entiendes? ¡No, hombre! Ese es un robo. Ahí vino el primo de Future, el primo de Roland, le puso pistola a Future y le quitó la computadora, el celular. Un solo problema, y así fue que viene la enemistad con DRD. Entonces, un ejemplo, Future es mi amigo. Future es mi amigo, si vos sos de la otra banda y vos le haces algo a él, hey, pues ya no soy mi amigo, manito, ¿me entiendes? Porque yo no puedo estar de los dos lados, ¿me entiendes? Yo no puedo estar de los dos lados, entonces yo voy a correr con mi amigo, yo te voy a dejar a ver en tu pedo con tu mano, ¿me entiendes? Y así fue que viene la amistad, para que la gente, como te digo, ellos son manes que siempre quieren, son manes que siempre quieren hacer que no meten la mano, son manes que siempre están en perqueo, pero nunca, ellos hacen el problema, pero nunca dan la cara, ¿me entiendes? Entiendo, hermano, ahora se entiende el porqué, entonces. Ah, son cosas que tú no sabías, que hasta ahora salen al aire. Wow, man, no sabíamos eso en realidad, hermano, de lo que ocurrió con el primo en sacarle un gunshot a Future. Ya, le sacó un gunshot a Future para quitar el computador y todo eso, y ahí fue que eran los problemas, es donde vinieron los problemas, y más los problemas después de Roland cogiendo mi voz, para que el interrumpe me tirara, y no recuerdo cuando me vi con una chica mía ahí, que él ni la conocía, la presenté a los vocalistas que tenía dinero, al día siguiente le estaba llamando que le habían cortado la luz, que necesitaba que le pagaran la luz, pero todo lo que yo digo es verdad, todo lo que hablo es verdad, yo no hablo mentira, talento catracho. Hay muchos manes que aparentan que tienen piso ni nada, a veces no tienen ni qué comer en su casa, menines, viven de fantasía, la gente los ve en YouTube, toda la onda ahí, que es bonito, pero viven de fantasía. ¡Oh, God! Oye, Yankee 212, hermano, de verdad, nuevamente, hermano, se te agradece, hermano, por aceptar la entrevista. Aclaramos varias partes, hermano, varias partes. No sabía en realidad todo cómo había ocurrido lo de Panchan. Aclaraste eso, lo de D-Ranks también lo aclaraste, lo de Big Daddy, lo de Papa D, de RRD ahorita, lo de Little Boy, el menor. Ahora solo falta lo de Big Nango y Lenin. Vamos a ver si se acepta el Mantumán. Vamos a tratar de tenerlo en comunicación uno de estos días también para hablar sobre ese tema, hermano, y aclararlo y que sea algo musical, así como se hizo con Menor. Entonces, Yankee 212, hermano, muchas gracias por atendernos, hermano, te agradecemos. Estamos pendientes para cualquier tema nuevo que tengas, hermano, envíalo y nosotros de un solo en la radio y en la web, la subimos de una. Bueno, muchas gracias, mi gente, quiero agradecerle a Jan Tu por la entrevista, también a Selecta Kevin, que siempre saben lo que es tú, Mr. G. Anthony Boden son manes que yo respeto y también quiero mandarle saludos para Sam. A Sam, Sam el más buscado casi en mente, tocarijo no lo conoce, pero Sam es un man que mueve el talento catracho más así para Tegus y Guatepeque, más en grande porque trabaja con gente boricua y toda la gente. También saludos para él, él apoya mucho y mueve el talento catracho a lo grande también. Saludos para él, todos los manes. Si todo el mundo fuera como ustedes, y el talento catracho estuviéramos adelante, pero qué. Aquí hay muchos manes, como te puedo decir, Kevin, como tú tienes la página allá, tú no eres fanático de ningún artista, tú comentas de todos los artistas, ¿me entiendes? Correcto. Tú no tienes fan, tú no eres fan de nadie, tú comentas lo que saca aquel artista, tienes que comentarlo. Tú no puedes tener una página promocionando música o algo y elegir tu persona. Si aquel te cae mal, no vas a subir la canción de aquel. Si aquel te cae mal, no va a subir la canción de aquel. No, las cosas no son así. Si vos tenés una página para promocionar, es una página para promocionar, no para estar eligiendo, no, que porque aquel me cae mal, no va a subir la canción de aquel. Entonces, ¿qué? Estás atrasando a la persona. Si tú no lo haces, estás atrasando a la persona, porque se mira mal que vos subas las canciones de los demás artistas y no subas la de los otros artistas. Eso sí, hermano, tenés razón y te entiendo el punto que querés llegar y... Wow, increíble, ¿no? Porque deberían de subirle el tema si todos son artistas nacionales y supuestamente el sitio web está apoyando, ¿no? Bueno, yo no te voy a hablar mal de Rola 504, pero Rola 504 era la página que era número uno, ahora es la página que está, una página que cada vez que la gente entra está fuera de servicio. La gente, bueno, yo antes trabajábamos con Rola 504 porque hasta cuando la página se hizo, Bill me estuvo pidiendo ideas a mí, a Future, nada, no estuvo pidiendo ideas y yo no estoy mintiendo, estoy hablando con la sincera y con... Estoy siendo sincero con la gente, hablando con la verdad, todas esas cosas, ¿me entiendes? Todas esas cosas y de repente el man subía canciones, hoy las subía, hoy no, así.
y me gusta cómo trabajan ustedes, así como trabajan en Sam, ¿sí? Como están el más buscado, Mr. G, sigan trabajando así. O sea, que si ustedes le mandan una canción, ustedes al ratito la suben. No, Baby Hill le sube las canciones. Yo no estoy criticando, yo estoy llegando a un punto correcto, ¿me entiendes? Estoy llegando a un punto correcto. Cuando los otros artistas, así como con los DRRT, me sacan un tema al instante, ya está la canción de ellos ahí, al instante. Pero cuando otro artista, así, bueno, no es por mí, estoy hablando por los temas. Cuando otro artista saca canciones, a la semana, a las 2, 3 semanas, a las 4 semanas la sube, cosas así, ¿me entiendes? Yo entiendo que el man tiene que darle mantenimiento a su página, pero si tú vas a trabajar así, no tienes que tener ninguna, ni con aquel ni con aquel. Tú tienes que subir todo lo que sea el talento que atrás, ¿entiendes? Y muchas gracias por la entrevista, todo. No hay problema, hermano, estamos a la orden, Yankee, muchas gracias. Bueno, saludos para toda mi gente, Yankee, le habla Yankee 22. Para las mujeres, apá, soy el sicario Macario Otario, los que me restan van al baño, aña, no lele, pandelele, ellos DJ Selecta Kevin, wow. Hoy estuvimos a Yankee 212 el día de hoy, aclarando todo, aclaró de todo Yankee 212. Vamos con más música, uno de los grandes hits de Yankee 212, raspando, let's go. Y a lo raspa, bien suavecito, cuando juega reggae en la disco, lo hace duro contra la pared. Y ella raspa, rapa, reggae, lo hace duro contra la pared. Y ella raspa, rapa, reggae, y ella está raspando, raspando. Y ella está raspando, ya está raspando, raspando. Y ella está raspando, ya está raspando, raspando. Y ella está raspando. Shake your body, body. Move your body, body. Shake your body, body. Move your body, body. Shake your body, body. Move your body, body. Shake your body, body. Raspando, ella está raspando.